Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Hoy en la denominada Noche Crema, Universitario presentó ante la sociedad merengue a su plantel profesional que luchará por conseguir los objetivos trazados por el cuadro estudiantil para esta temporada. A diferencia de otras ediciones, esta vez los de Odriozola no enfrentaron a un rival. Sin embargo, la ceremonia tuvo sorpresas, homenajes y un destacado soporte audiovisual. El equipo de Ángel Comiso enfrentará este sábado 13 de marzo a Melgar de Arequipa en el Estadio Alberto Gallardo desde las 3:30 de la tarde en cotejo válido por la primera fecha del Grupo A de la Liga 1. Tras una buena pretemporada, ambos elencos están prestos a quedarse con los tres primeros puntos de la competición. Ángel Comiso sigue analizando qué once mandará al terreno de juego para hacerle frente al cuadro de Néstor Lorenzo, quien tiene en mente a los refuerzos que ha sumado el dominó para esta temporada. La última vez que Universitario y Melgar se enfrentaron en la Liga 1 ocurrió el 31 de enero del 2020, en el partido inaugural de la temporada. Los merengues, al mando del estratega uruguayo Gregorio Pérez, se quedaron con las tres unidades al superar 2-1 al elenco Characato en el estadio de la UNSA. Sin embargo, si vemos los últimos 10 enfrentamientos entre las dos escuadras, los arequipeños tienen un claro dominio. Melgar suma 5 victorias a su favor, mientras que los merengues solo 3. El último triunfo del dominó fue con Jorge Pautazo al mando en el Apertura 2019. El partido quedó 2-1 en la UNSA con doblete de Bernardo Cuesta a los 39 y 78 minutos de juego. Esta temporada, los equipos de la primera división del fútbol peruano enfrentarán a las escuadras de la segunda profesional en lo que será la Copa Bicentenario, campeonato donde la Comisión Nacional de Árbitros tendría pensado implementar la asistencia al árbitro por video. El torneo mencionado está previsto para iniciar a mitad de año y para su desarrollo se tendría en mente poner en marcha el uso del VAR. Un total de 14 colegiados peruanos tendrán un curso virtual y presencial el 12, 15 y 16 de marzo sobre el video arbitraje en Paraguay. Todos ellos serán capacitados, señalaron desde la CONAR. Vale indicar que durante el 2019, el VAR llegó al fútbol peruano para la final del campeonato que disputaron Alianza Lima y Deportivo Binacional, pero su uso no fue lo esperado y dejó algunas polémicas. Inclusive, para el choque de vuelta en Matute, se decidió incluir terna arbitral argentina. El coronavirus acaba de marcarle otro gol al fútbol. El score sigue estando a favor de la pandemia. La selección peruana y la federación venían trabajando la posibilidad de jugar partidos amistosos internacionales en la fecha FIFA de marzo, pero el Foro de Ligas Mundiales envió una carta a FIFA negando la liberación de jugadores. En Videna, Ricardo Gareca, junto a su comando técnico, evaluaban diversas alternativas. La más fuerte era viajar a Estados Unidos y enfrentar al combinado chileno. También existía la opción de jugar en México contra clubes de dicho país. Pero el Foro de Ligas Mundiales reiteró que existen muchas complicaciones por el estado actual de la pandemia de la COVID-19, las numerosas restricciones de viajes en todo el mundo y las obligaciones de cuarentena. La postura de varias selecciones sudamericanas para jugar amistosos en marzo no fue vista con buenos ojos por este gremio.